general, lo que hemos visto sobre las medidas que se han tomado para mantener la seguridad en la cuarentena en México, no ha sido una respuesta clara de parte de los gobiernos y han dejado de lado situaciones tan urgentes como las cuestiones de la seguridad ciudadana y de enfrentar a la delincuencia, especialmente a la delincuencia organizada. Hemos visto, por ejemplo, cómo en la situación de cuarentena, situaciones como los homicidios dolosos han seguido en aumento, como el huachicol ha permanecido y cómo se han destinado recursos que deberían destinarse a enfrentar o a seguir capacitando a las policías o a la Guardia Nacional, ahora para comprar insumos que les ayuden a prevenirse de la contingencia sanitaria. Entonces es especialmente grave la situación de la seguridad en medio de esta pandemia global. En teoría, los planes de N3 y el Plan Marina, como se anunciaron la semana pasada o hace un par de semanas, consistía en que la milicia, los militares y la marina deberían apoyar en las tareas de la contención sanitaria del coronavirus. Esto en países democráticos es especialmente grave, que los militares hagan tareas civiles, no solo de seguridad ciudadana, sino, por ejemplo, de gestión de la salud o del manejo de hospitales. Pero en México tenemos ya casi 14 años con los militares haciendo labores civiles, especialmente de seguridad pública. Entonces estamos en un nivel distinto de militarización, ¿no? Mientras en países democráticos como España, por ejemplo, se discute sobre la presencia de los militares en las calles para controlar a la población y hacer que la población se quede en sus casas, en México tenemos una debilidad institucional, una debilidad estatal a tal grado que necesitamos que los militares se encarguen de gestionar los servicios de salud, entre muchas otras. O sea, esto no es exclusivo de esta emergencia sanitaria, sino que en los últimos años hemos visto cómo el ejército, la marina, las milicias en general han ido adquiriendo cada vez más poder o se han ido encargando de diferentes situaciones concretas del gobierno que deberían ser civiles, por ejemplo, la construcción del aeropuerto o el transporte de hidrocarburos, solo por mencionarte algunos ejemplos. Los riesgos de tener a los militares en labores de seguridad pública, especialmente en la pandemia, son muchísimos. Los militares, y esto lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, los que nos dedicamos a los derechos humanos en cuestiones de seguridad, no están capacitados para tratar con la ciudadanía. Entonces existe el riesgo, pues no solo de detenciones arbitrarias, de abusos de poder o de tortura, sino de que se ejerza una coerción a la ciudadanía para que permanezca en sus casas. Y a mí también me gusta mencionar sobre esto, pues que estamos o que se maneja una falsa dicotomía, ¿no? O sea, que más seguridad implica menos derechos, cuando la realidad es que la seguridad y los derechos humanos deben ir de la mano. A mayor derechos se asegura mayor seguridad y mayor certezas, y no al revés. En cuestiones delictivas, en el caso de México, aún es muy pronto para saber el estado o el número de delitos, si ha aumentado o ha disminuido. No tenemos todavía estadísticas confiables al respecto, salvo algunos reportes periodísticos. Podríamos esperar que ciertos delitos aumenten durante la contingencia sanitaria, delitos, por ejemplo, cibernéticos, otros delitos como la violencia familiar, y sería esperable también la disminución, esto ya lo veremos cuando tengamos datos al respecto, pero la disminución de otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos que suelen llevarse a cabo cuando hay mucha gente en las calles. Robo a transeúnte, por ejemplo, es un delito que yo esperaría que bajara, o robo a casa-habitación, si todo el mundo está en sus casas, pues va a ser más difícil que entren a robarlas, pero esto aún no tenemos datos que confirmen estas suposiciones que estoy haciendo. ¿Cómo le hace el gobierno o qué está haciendo el gobierno para convencer a la ciudadanía de que es importante atender sus recomendaciones, seguir sus consejos o hacerles caso, digamos? En el caso de México, el gobierno en general pues tiene una legitimidad, al parecer, bastante erosionada. No creemos que lo que dicen sea completamente cierto o no, y entonces en términos ideales, pues lo ideal sería que nosotros nos convenciéramos que el gobierno hace un buen trabajo, que el gobierno sabe lo que está haciendo, y en este sentido la ciudadanía
haga caso a las recomendaciones del gobierno. Desafortunadamente, al parecer, esto no está pasando en todos los contextos. Falta, o sea, una estrategia comunicativa más eficaz o en distintos tonos para diferentes poblaciones. Dar una conferencia cada día, publicar unas diapositivas, pues no es tener acceso a la información, ¿no? O sea, el acceso a la información no es solo que te den información, sino que tú la entiendas, que tú sepas qué hacer y que a ti te quede claro como ciudadano. Y al parecer ese mensaje es el que no está llegando o no está llegando a toda la población o al grueso de la población. En este sentido, que los economistas se preguntan o se están preocupando sobre cómo salir bien librados de la pandemia y minimizar el impacto económico, nosotros los que observamos los derechos humanos y la seguridad estamos observando detenidamente que la gestión de esta pandemia y la militarización de esta gestión no derive en una emergencia democrática que termine por quitar derechos y libertades a la ciudadanía una vez esto termine.